Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas Buenas noches. Esperando que cada uno se encuentre muy bien, ¿verdad? Después de un fin de semana, que hayan descansado, que se hayan relajado, ¿verdad? O si les tocó trabajar, pues de igual manera, ¿verdad? Siempre es una bendición, pues, estar bien, estar sanos y pues darle continuidad a esto, ¿verdad? Sobre todo seguir en este caminar. Y pues damos continuidad, ¿verdad? Ya a esta semana número 4 de esta capacitación, esperando pues que cada uno de ustedes pues esté aprovechando al máximo lo que es la parte didáctica relacionada a cada uno de los ejercicios que vamos desarrollando acá en la clase. Y pues también, ¿verdad? Agradecerles por el apoyo que nos brindaron, ¿verdad? Debido a completar lo que era la plataforma, ¿verdad? Durante este fin de semana se les estuvo solicitando ese apoyo, así es que agradecemos mucho, ¿verdad? Porque eso, quieras o no, le permite a los encargados, ¿verdad? Del grupo avanzar en los reportes y pues de esa manera pues también poder preparar lo que sería el nivel intermedio de esta capacitación. Bien, no les compartí archivo porque no amerita para esta sesión. Vamos a trabajar desde el principio una plantilla. Nosotros mismos la vamos a preparar respecto pues a la temática que vamos a abordar el día de hoy. Bien, les voy a compartir la presentación en este momento. Está relacionada a las tablas de datos, cómo aplicar lo que es el formato tabla. Así es que abran Microsoft Excel así desde una hoja de cálculo nueva. Bien, estamos pues prácticamente ya en la sesión número 13 con la temática, ¿verdad?, de crear tablas. Bien, como objetivos, pues tenemos introducir lo que son las tablas de datos, tablas básicas de Microsoft Excel para que la información se organice de una manera, pues, más efectiva. Las tablas, ¿verdad?, desde el momento que usted define encabezados de columnas, desde el momento que usted establece una cantidad de registros dentro de una tabla, ya está creando en sí la tabla. Lo que nosotros vamos a aprender, ¿verdad?, es aplicarle un formato con formato de tabla. Y pues lo vamos a hacer a través de lo siguiente. Dice que las tablas son muy útiles, ¿sí? Dentro de Excel todo se trabaja a través de tablas. Son muy útiles porque nos permite almacenar información, ¿verdad? Incluye una serie de operaciones con el objetivo de analizar datos con el objetivo de administrar todos esos procedimientos que se realizan dentro de la tabla. Dentro de la tabla no solamente nosotros vamos a dedicar a digitar información, sino que hay procesos que a veces se siguen, ¿verdad? El uso de una fórmula, la creación de, perdón, el uso de una función o la creación de una fórmula, poder aplicar o crear gráficos mediante los datos pues que ya tenemos de las tablas. Ahora bien, para crear una tabla es bien sencillo. Simplemente, ¿verdad? Se deben de establecer el rango de donde tenemos ubicados los datos, el espacio donde están ubicados los datos, y luego, ¿verdad? A través del menú Insertar tabla, ¿verdad? Vamos a definir el formato. Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, toda tabla debe de tener encabezados o rótulos de datos. Bien, voy a la parte de los ejercicios. Vamos a habilitar Excel para aplicar diversos ejemplos de esta temática. Bien. Ya les comparto. Bien. Vamos a crear por acá en la celda A2, control de productos. Voy a crear los encabezados, número, categoría, producto, existencia, sucursal. Voy a aumentar el zoom.
Voy a crear una cantidad de productos a través de un número correlativo, como ya venimos practicando lo que es la serie de relleno. No vaya a escribir, ojo, no vaya a escribir 1, 2, 3, 4, 5, no, hágalo a través de la serie de relleno. Nos ubicamos en la esquina, arrastramos, esquina inferior derecha, serie de relleno. Serie de relleno. Voy con las categorías. Línea blanca, electrónico, electrodomésticos, área de baño, nuevamente, electrodoméstico. Voy a modificar el ancho de la columna. Voy con los productos. Cocina, bocina, cafetera, tina, licuadora. Voy con las existencias. ¿Sí, Claudia? Hola, una pregunta. En categoría dos veces iría electrodoméstico. Sí, porque una es cocina, porque una es cafetera y una es licuadora. Pertenece a la área. Ah, ok, tenía esa duda. Existencia: 100, 50, 25, 30, 50 y 75. Ah, no, está, ya están llenas. Voy con las sucursales, sucursal A, B, A, B y D. Voy a centrar productos, combinar y centrar. Yo voy a cambiar la caligrafía. Ahí ustedes eligen el diseño y el estilo de la fuente. Les voy a dar un par de minutitos para que lo terminen. No le vayan a aplicar formato, ni bordes, ni estilo de, ni color de relleno, no. Acá el número sí lo voy a mover. Ahí está. Esto sí lo puedo centrar, pero no le vayan a aplicar color. Centrar las existencias. Bien, les voy a dar un par de minutitos. Muy bien, ¿lo tienen? Pulgares arriba. Gracias, Claudia. Ok, bien, ahí está también David. Marielos, Oscar, bien. Avanzo entonces. Ahora, aquí, ¿verdad? Esta es toda la manera de hacer una tabla pequeña, ¿verdad? En ocasiones, pues, se pueden trabajar con tablas con información un poco más, más grandes, ¿verdad? Mucho más información. Voy a seleccionar, ¿verdad? En todo caso, toda la tabla, excepto el título principal.
Porque en este caso, este ya sería como un título, no específicamente un tema o una etiqueta de rótulo de datos. Selecciono toda la tabla y elijo insertar tabla. Lo puedo hacer de la primera manera a través de esta forma. Menú insertar tabla. Me pregunta, ¿dónde están los datos de la tabla? Aquí, porque yo ya tenía seleccionada la tabla de datos, ¿sí? ¿La tabla tiene encabezados? Sí, es en cada uno de los rótulos que he asignado en las columnas. Aceptar. Y pues ya automáticamente se asigna el formato de tabla. Algo bien particular que tiene esta herramienta o que tiene esta función es que en cada uno de los encabezados o rótulos de datos, se asignan estas pequeñas flechitas. ¿Para qué me sirven? Si ustedes recuerdan, trabajamos con la herramienta de filtros. Cuando usted activaba filtros, los rótulos de datos visualizaba estas flechitas. ¿Puede ser aplicado acá un filtro? Sí. Por ejemplo, yo quisiera ver solamente lo de la sucursal B. Aquí ya estoy aplicando un filtro, ¿sí? Y quisiera ver solo los de área de baño. Aquí estoy aplicando un segundo filtro. La herramienta de tabla automáticamente aplica la función de filtro. Ahora, en caso de que usted no quiera trabajar con filtros o desea que sus tablas no tengan esas flechitas, entonces, teniendo activada lo que es la herramienta de tabla, el formato de tabla, mire, estoy acá en herramientas de tabla. Esta función o esta cinta de opciones no estaba activa. Si yo hago clic acá afuera, mire, se deshabilita. Si yo hago clic o me ubico sobre la tabla, ya con formato de tablas, se activa herramientas de tabla. ¿Sí? Entonces, acá en diseño, mire, yo puedo desactivar mediante el botón de filtro y se desactivan específicamente los botoncitos de filtro que tienen los rótulos de datos de mi tabla. ¿Podría repetir el proceso de desactivarlo, por favor? ¿Cómo no? Nos ubicamos sobre la tabla, porque si yo hago clic acá afuera, Claudia, se desactiva, no se muestran la cinta de opciones que dice herramientas de tabla. Si yo hago clic sobre la tabla, sí, herramientas de tabla, mire. Entonces acá, botón de filtro, mire, se activa, se desactiva. Chéquenlo, por favor. ¿Funcionó? Sí, funciona. Sí, sí. Muy bien. Entonces, vea que se desactiva lo que es el botón de filtro. Otro aspecto, ¿verdad?, que también puedo modificar sobre esta sección de opciones de estilo de tabla, ¿verdad?, es, por ejemplo, los encabezados de fila. Mira. Encabezado de fila. Me los desactiva. Filas con bandas. Ojo, filas, todo lo relacionado, ¿verdad?, a las filas. La última columna, aquí porque no tengo, ¿verdad? Vamos a ver, primera columna, la pone en negrilla. Puedo activar la fila de totales. ¿Qué significa la fila de totales? Que él hace un conteo, no está contando, no está poniendo un total, sino que hace un conteo, en este caso, de la cantidad de registros que yo tengo en esta tabla. Aquí activé fila de totales. ¿Lo activo o lo desactivo? ¿Sí?
Si me ubico sobre ella, aquí me aparece, mire, subtotales. Muy bien, dudas o inquietudes. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo de productos. Voy a insertar una imagen, insertar imágenes en línea. O la puede copiar y pegar de Google. Uy, me dice que no tengo conexión. Bueno, voy a buscar una de Google. Una de electrodomésticos. La pueden copiar y pegar. Para que quede un poco más gráfica la tabla, me voy a formato de imagen y le voy a aplicar acá como un efecto. Mire, rectángulo de borde suave. La imagen la pueden copiar y pegar de Google, si no acá en insertar, imágenes en línea. A mí aquí me está dando un pequeño error, no sé a qué se debe, pero lo vamos a arreglar. Bien, y vamos a también a colocar una forma, insertar formas, de igual manera, ¿verdad? Le aplican acá un color. Me avisan cuando lo tengan. ¿Le podemos cambiar color acá al título? Claro que sí. Sí, me vengo acá a fuente, le voy a poner un efecto. Ya aprendimos a trabajar con relleno, con efectos de relleno. Aplíqueselo. Vea de que ya a esta semana, ¿verdad? Ya hay destrezas que usted pues las puede ir aplicando. Sí, no me voy a detener mucho pues a explicarlo. Pero si a alguien pues se le ha escapado algún proceso, me indica. Hacemos ahí el recordatorio. Bien, le voy a dar un espacio para que lo termine. Pulgares arriba cuando ya lo haya terminado, finalizado. Muy bien, vamos entonces a la segunda tabla. Me colocan por acá, creado por y su nombre. Puntos y su nombre. Bien, vamos a hacer a la segunda tabla. Lo voy a trabajar aquí. Código. Supervisor. Artículo. Precio, cantidad y total. Bien,
Voy entonces a los códigos. De igual manera, ya aplicamos lo que fue la herramienta, ¿verdad? De los formatos de texto para valores numéricos. Voy a seleccionar desde la 16, tal vez como a la 27. Texto. ¿Por qué le voy a aplicar formato de texto? Porque voy a colocar ceros a la izquierda para poder generar el. ¿Estamos? Voy a aplicar texto. Bien, voy a generar el código 00 10 10. Y pues vamos a autofill hasta 7. Hasta 7. Voy a quitar el triangulito. Omitir este error. Omitir este error. Bien, vamos con los supervisores. Miguel Platero. Olga Villalta. Camila Campos. Argentina Pérez, Joel Chamagua, Gesem Torres, Rocío Villalta, Ángel Villanueva. Vamos con los artículos. Mouse inalámbrico. Señorita. ¿Sí, Katherine? No sé si podría repetir el primer paso, por favor. ¿Cuál? La tabla anterior. Ajá, sí. De los códigos. ¿Acá? ¿Arriba? No, no. No, de los códigos, siempre donde estamos trabajando ahorita. Va. Recuerden que esta temática ya la habíamos trabajado. Aplicarle a un rango de celdas el formato de texto. ¿Para qué? Para que nos acepte los ceros a la izquierda. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, muchas gracias. Entonces seleccionamos. Primero, aplicamos formato de texto. Luego escribimos 00 10 10. Después de escribir 00 10 10, solamente autollene. ¿Sí? Otro aspecto que también habíamos trabajado en esta clase es que cuando se activan estos triangulitos, los vamos a desactivar haciendo clic acá en el símbolo de advertencia, omitir error. Omitir error. Y es para que no aparezcan esos triangulitos. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Katherine lo logró? Sí, hoy sí. Gracias. Bien, mouse inalámbrico, monitor de 14 pulgadas. Impresora láser. Laptop Dell. Bocina Bluetooth. Lápiz óptico. Teclado inalámbrico. Soporte de laptop. Vamos con los precios y la cantidad y el total para que generen la fórmula. Vamos con los precios. 12.
125. Vamos a aplicarle de una sola vez el formato de moneda a los tres, a las tres columnas. Dólar. Para que ya de una sola vez coloque, vamos a hacer la multiplicación del precio por la cantidad. El precio por la cantidad. ¿Lo tiene? Aún no, no sé si puede repetir el último paso, por favor, porque me había quedado copiando los artículos. El total solamente sería la cantidad por el precio. Vamos a ponerle aquí una cantidad. Ahora sacan acá el total, que va a ser igual al precio por la cantidad. Y le aplicamos el símbolo de dólar. Ahora sí, le funcionó. ¿Ya llegaron a este punto para avanzar? Una pregunta, Miss. Sí, Claudia, dígame. ¿La cantidad es la cantidad del producto? Ah, no, la cantidad no es producto. Solamente escriban el 5. Ahí me equivoqué y le dejé el símbolo de dólar. Ese se lo pueden quitar. Porque Es que yo también tengo el signo dólar y me pareció raro el 12 por el 5, ¿verdad? Lo dejamos en general, formato general. Véalo, por favor, y me dice. ¿Le funcionó? ¿Llegaron hasta este paso? ¿Puedo continuar? Sí. Sí, sí.
Va muy bien, le vamos a cambiar nombre a la hoja de cálculo, se va a llamar tabla de datos, clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, cambiar nombre. Bien, el total, ¿verdad? La cantidad por el precio, ¿sí? Luego solo autofila, autorrelleno, para que aparezcan las cantidades. A un principio les había dicho que seleccionaran los tres, pero no, la cantidad no debe de ir con un formato de moneda. Ahora aplicamos formato de tabla, seleccionamos toda la tabla y lo vamos a hacer de una segunda manera. Siempre acá en el menú inicio, acá al lado derecho, en la sección de estilos, tenemos donde dice la opción dar formato como tabla. Aquí hay una variedad o diseños de tabla. Mire, hay verdes, amarillos, hay diferentes estilos, claro, medio, oscuro. Aquí usted selecciona un estilo que sea de su agrado y automáticamente vuelve nuevamente a preguntarnos. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Tiene. Aceptar. Vea que de una sola vez aplica estilos de borde, aplica estilos de relleno para filas, para columnas, y pues esto siempre es normal, que deja los elementos de filtro en los encabezados o rótulos de datos. Simplemente los desactivamos y luego pues aquí usted aplica ciertos formatos si así lo desea. La última columna que le asigna una negrita, la primera columna que resalta, en este caso, pues los códigos o la numeración o los primeros datos que están en el área de columnas. Permite también asignar una fila de totales, ¿sí? Aquí no hace un conteo, sino que la totalización en base a la última columna que es el total. Repito, teniendo seleccionada la tabla o estando sobre la tabla, tratamos la manera de modificar algunos aspectos del diseño o de opciones de estilo de tabla. ¿De acuerdo? Bien, háganlo por favor. Exploren las herramientas. ¿Lo tienen? Ok, bien, ahí me están colocando pulgares arriba, que algunos lo terminaron. Bien, voy entonces a una segunda tabla. Ok, gracias, Linda, Valeria, también ahí. Ok, Claudia. Una pregunta, en el subtotal, yo me quedé ahí, la máquina se me puso lenta y no me reaccionaba. Para el caso del subtotal, a diseño y activa fila de totales. Miren, fila de totales. Esta se activa y se desactiva, miren. Fila de está totales. En diseño, me dice. Tenemos que estar ubicada sobre la tabla. Fila de totales, sí, diseño, fila de totales. Voy a activar acá columnas con bandas. Fila de totales. Filas con bandas, columnas con bandas. Estas opciones usted las puede activar o desactivar dependiendo del diseño que usted desee aplicarle a la tabla. ¿Le funcionó? No.
pero está usted sobre la tabla. Pero pregunto, Claudia, ¿ya le aplicó el formato de tabla? Acá en inicio, dar formato como tabla y realizó el proceso. Solo se ubica sobre la tabla. Inicio, dar formato como tabla. Tabla y usted elige un diseño. ¿Le funciona? Sí. Bien, y vamos a agregar pues las imágenes, insertar imágenes en línea. Bueno, vamos a buscar de Google algunas imágenes relacionadas a dispositivos. Voy a poner una imagen de dispositivos y ustedes pueden buscar una igual. Ya nos quedan pues ambas tablas de forma gráfica. Más o menos así. Y no se les olvide el formato. Teniendo seleccionada la imagen, ¿verdad? Que usted pues puede aplicarle un formato. Y nuestra forma, insertar formas, le voy a poner efectos. Y más o menos, ustedes le aplican pues su propio diseño, el efecto que sea más conveniente para ustedes o el que más les guste. La idea, ¿verdad?, es pues también presentar pues nuestras tablas pues de manera gráfica, no pues así de simples. Ya pues con estas herramientas nos queda pues un poco más atractivo. Pulgares arriba cuando ya lo tengan para insertar una nueva hoja. Bien, insertamos entonces una nueva hoja de cálculo. Y esta pues se va a llamar vendedores. Control de vendedores. Vamos a hacer los encabezados. Vendedores. Y en este caso los días de la semana. Lunes, recuerde que estas son series. Nos ubicamos acá en la esquina inferior derecha. Nos movemos. Martes, miércoles, jueves y viernes. Días hábiles. Vendedores. Vendedor. Guión bajo. 01. Vamos. Combinar, negrita, cursiva.
Ahora nos ubicamos en la esquina inferior derecha y vamos a llenar hasta 10. Vea que automáticamente, ¿verdad?, creamos el autofill. Mire. Hágalo, le voy a dar el espacio. ¿Lo tienen? Sí. Bien. Ahora, no vamos a colocar las cantidades, ¿sí? Aquí no vamos a colocar las cantidades porque no vamos a terminar, sino que lo vamos a trabajar, ¿verdad?, generando ciertas cantidades. Voy a dar un plus a esta sesión compartiendo, ¿verdad?, el uso de una función que permite generar cantidades de manera aleatoria. Entonces, para ello vamos a ocupar la función aleatorio entre. Son dos. Aleatorio, el primero dice, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. La otra dice, aleatorio entre. Devuelve el número aleatorio entre los números que usted especifique. ¿De acuerdo? Voy a utilizar este, aleatorio entre. Dice inferior, punto y coma, superior. Esta es la sintaxis de la función. Inferior, 100, punto y coma. En mi caso es punto y coma. Usted debe de verificar en su sintaxis si es coma o punto y coma, ¿de acuerdo? Eso lo va a verificar usted. ¿A dónde? Aquí, donde dice aleatorio, punto, entre, inferior, y aquí aparece el símbolo. O se le va a mostrar punto y coma o coma. Puede verificar cualquiera para que usted coloque ya sea la coma o el punto y coma. Ahora, después de colocar el valor inferior, va a ser la cantidad con la cual va a comenzar. Y va a finalizar en este caso 500. O sea que él va a desplegar de manera aleatoria, sin que usted digite, datos entre 100 y 500. Ese es el significado o la función de esta herramienta, de esta función aleatoria. Entre, mire, automáticamente él genera 298. Si yo hago autorrelleno, mire, ahí lo generó. Yo en ningún momento digité valores. En ningún momento no se genera un autorrelleno. Aquí lo que hemos hecho es hacer un autofill, un autorrelleno de la función aleatorio. Va, ahí está. Las cantidades se generaron de manera automática. Vamos a aplicarle dólar, sí. Vea que no digitamos las cantidades. Bien, voy a colocarle acá negritas a esto. Y lo voy a centrar. Voy a aumentar acá el tamaño de la fuente. 14. Katherine. Sí,
Y a mí en vez de 377 me aparece 235. Exacto, no van a ser iguales. Es probable que usted tenga una cantidad diferente a la mía. Valeria, ¿qué cantidad tiene usted en lunes? A decirle iba que me quedé en el relleno de serie. Me imagino, no sé qué hizo después de eso, cómo pasó a moneda. Pero ya generó en todos el Sí, aleatorio. eso sí. La Sí, moneda. eso sí. Te la ubiqué aquí en formato acá. Siempre en la misma seleccionando es el. Sí, eso La casilla, ok. Solo se le aplica la primera y después el autofill ya automáticamente aparece a todas. Si no, pues seleccionamos toda la tabla y aplicamos moneda. Ok, a mí me sale 383 en el de lunes de vendedor 1. Claudia, ¿qué cantidad le muestra? ¿Le aparece? El lunes me aparece 395. Sí, realmente no vamos a tener, ojo, no vamos a tener las mismas cantidades, no vamos a tener los mismos valores, porque la función constantemente está cambiando, ¿sí? Constantemente. Es decir, no se va a mantener fija. ¿Por qué? Porque dice aleatorio, él está cambiando constantemente. Si yo me vengo acá a f de x, mira aquí dice devuelve, ¿cómo me fui acá? Simplemente estoy acá en cualquiera, mire acá, f de x, y aparece pues el asistente, devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. La respuesta es volátil, ¿sí? La respuesta se va a estar actualizando constantemente entre 100 y 500. Su sintaxis, como bien dijimos, es de colocar el valor inferior y el valor superior entre 100 y 500. Entonces no vamos a tener las mismas. Ahora, mire Denise, pero a mí me gustaría tener fijo porque quisiera, ¿verdad?, que la tabla pues se mantenga con valores ya estáticos, que no estén de forma dinámica cambiando constantemente. ¿Cómo así, William? Sí, profesora, quería preguntarle la primera cantidad, por qué cambia? No todas las cantidades son iguales. ¿Por qué? Porque la función sí trabaja, la función es aleatoria, constantemente está cambiando. O sea, por eso es que las cantidades que ustedes tienen probablemente son diferentes a los míos. Porque a medida pues nosotros movemos, hacemos aquí algún cambio, miren, vuelve a cambiar, lo bajo, cambia. Ahora, es porque las funciones están aleatorias, como dice usted. Exacto, la función es ya entendí entonces. Una respuesta volátil. Ahora, sí. Usted me puede decir, mire, Denise, yo quisiera que fuera estática. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que pudiésemos hacer es copiar esto. C, ¿recuerdan las herramientas del portapapeles? Sesión 2 o 3, me parece. Las herramientas del portapapeles, mire, copiar. Voy a crear aquí otra tabla y que le voy a indicar. Pegar los valores mire sí, el primero que se voy a tomar pegar ay pero se viene el aleatorio no quiero el aleatorio sería este fórmulas no vamos a ver mantener el formato.
Siempre me da el aleatorio. Vamos a ver pegado a los valores. Este. Los valores. Va, mire. Mire, ya ahora ya no me queda aleatorio. ¿Les funcionó a ustedes también? Ahora, en el caso de los formatos, sí, me los desactivó. El combinar, y acá que tenía esto. Pero aquí lo arreglamos. Pero ahora, si usted observa, ya en la barra de fórmulas ya no se muestra la función aleatoria. Esto lo trabajamos ahí por la sesión 3, parece, 3 o 4, que checamos las herramientas del portapapeles. Podría ser otra alternativa, ¿verdad? Que solamente me muestre las cantidades. Estoy nada más copiando los datos, pero al momento de pegar, solamente quiero los valores. Ya no se muestra la función aleatoria. ¿Me comentan si les funcionó? No encuentro la opción de pegado que usted le dio. ¿Cuál fue para que mantenerle? Acá, copiar simplemente las dos paginitas. Luego, acá en la hoja, y creé otra nueva hoja, y aquí en pegar en la flechita, hacer de nuevo. Copiar, y acá me vengo a la hoja, me ubico donde lo deseo pegar, y acá en pegar en la flechita, activo pegar valores. Uno, dos, tres. Hágalo, me dice. Pegar valores 1, 2, 3, pero el primero, ¿dónde está la paginita en blanco? Verifiquen si les funciona con el primero. El segundo creo que ya viene con el dólar. Sería mejor el segundo. Chéquelo. Sí. Aunque siempre lo tiro aleatorio. No, a mí ya no me lo tira aleatorio, mire. Sí. Porque ese aquí abajo, este, acá pegar valores. Yo elegí el segundo. No tendría que darle el aleatorio. O no sé si a los demás no les funcionó, si también les tiró el aleatorio, Valeria. Oscar, Linda. Sí, me lo tira como aleatorio. Es con el segundo, con este, acá. Tomaron Sí. o vean el último formato de valores y origen. Pegar. El copiado es copiar en la paginita y como en pantalla o como. Sí, el copiado es normal. Normal, ¿verdad? Ajá, ah, este sí me lo tiró aleatorio. Voy a borrar este. Sí, yo tomé el segundo. Selecciono, copio y luego pues acá pego, pegar valores. Este. Valores y números. Sí. Le tira aleatorio. ¿Ya probó con el primero? Sí. Perdón, sería, dice maestra, pegar valores. Ajá. El segundo, yo trabajé con el segundo para Formato de números. de valores. Okay.
¿Les funcionó? O no sé si me pueden tomar, le pueden tomar la foto de pegar para ver cómo lo tienen. A mí me funcionó, gracias. Claudia. Siempre en forma aleatoria me lo envío. Vale, luego solamente seleccionamos la tabla y le aplicamos formato. Acá ustedes pueden elegir cualquiera de los estilos. Voy a elegir este. Vea de que no tomo en cuenta el título principal, ¿verdad? El que dice control de vendedores, ese no lo tomo en cuenta. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Tiene encabezados. Le damos el botón de filtro. Control de vendedores, el título principal, lo mejoramos. Y ya, pues si usted aquí le quiere aplicar un borde, pues lo puede hacer. Voy a agregar acá el total. Sí, Claudia, pero yo quería ver las opciones de pegado para poder guiar. Bien, total, voy a generar la totalización. Para cada uno, igual suma o autosuma. A la fórmula. A esta sección puedo aplicarle formato como tabla, sí, aunque no sea parte que esté anidada de la tabla principal, ¿verdad? No está anidada. Lo único que le voy a indicar que la tabla no tiene encabezados. Vale, lo voy a hacer de nuevo. Dar formato como tabla aquí porque lo dejé separado. ¿La tabla tiene encabezados? No, no tiene. Aceptar. Entonces, como no tiene encabezado, pero mire, le ha asignado columna 1, columna 2, columna 3, etcétera. Le voy a indicar fila de encabezados para que se lo desactive. Mire, ahí se lo quito. Bien, ya recibí aquí su pantalla, Claudia. Pero sí sería la de valores. Ajá, ahí donde dice pegar valores. Y sería la segunda. Lo que sí no veo si le aparece aleatorio. Los valores. Sí, siempre aleatorios menos. Ajá, y aunque usted ponga el segundo de 1, 2, 3. Sí, los probé y siempre me pone, me los tira aleatorio. ¿Y el tercero, Katherine? Hola, yo te, sí, a mí igual me aparece aleatorio. Tanto con el. Y ya probé con los tres, igual. Tengo una pregunta, aparte de esa. Para el total, para que todos les apareciera en lo, todos los números, todos los totales, ¿cómo podría repetir, por favor? ¿Cómo no? Pero sí me llama la atención que no les aparece. No sé si pueden compartir su pantalla, Katherine. ¿Es factible con usted para poder verlo? Sí, ahorita. Voy a desactivar acá. Ya, compártame, sí, porque me entra curiosidad que no.
Va, no, ah, ya. Seleccionen solo. No, sí sería todo. Todo, todo, todo. Ajá. Copiar. Va. Habilite una nueva hoja, hoja 4. Hoja 4. Va, haga clic ahí en C2. Ajá, o en C4. Va, vaya a pegar a la flechita. Va, la segunda. Ajá. Dele clic. Va, dele clic ahí a 491. No, 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 a 491. Vaya, pero no le aparece. Yo no le veo la función aleatoria, no la tiene. No sé si observó, Claudia, lo que hicimos con la compañera. Sí, lo estaba haciendo también, pero igual, porque la primera cantidad me da 270, en la hoja 3, 449 y en la 4, 233 me dio. Sí, pero mi pregunta es si le aparece o no la función aleatorio en la barra de fórmulas. Sí van a variar. Va, aquí en el caso de la compañera, ¿no? Así es como Sí, lo muchas aplica gracias. ambas. Ajá, porque tendría que funcionarle, pues. Va, voy con la pregunta, Catherine, respecto a los títulos perdón, a esta última fila. Solamente coloqué la función suma, simplemente, acá, igual autosuma de esta. Si es posible, ¿verdad? Verifiquen en el caso de del rango que llegue desde la fila 5 hasta la fila 14. En mi caso, porque ahí lo tengo. Usted va a verificar, ¿verdad?, que sus filas estén acorde. Hace enter y luego, pues, autorrellena. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo formato se lo aplicamos. Dar formato como tabla y le pone aquí los colorcitos. Si le aparece columna 1, columna 2, columna 3, desactive en diseño fila de encabezado. Mire, en caso de que le resulte de esta manera, fila de encabezado. Fila de encabezado. Estamos. Uy, me pasé ahora. Me había fijado. Bien, ¿qué me van a mandar? Me colocan por favor por acá sus nombres y me envían, ¿verdad?, esta tabla de datos. Esta es la que me van a mandar. Por favor, no se les vaya a olvidar colocarle por acá su nombre. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Claudia, no sé si les funcionó porque estoy con eso que aparece la Sí, función. me funcionó. Ya todo bien. Entonces me envían solamente la tabla, la hoja de cálculo número 1, que dice tabla de datos. Esta que hemos trabajado, por favor le colocan ahí su nombre, porque así yo también lo llevo en mi control. Muchas gracias por su atención, por el trabajo realizado, ¿verdad? Yo sé que hay varios de ustedes que al otro lado pues también están trabajando el ejercicio y pues de eso se trata, ¿verdad? Que vayamos practicando juntos. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noche.